Tengo una pregunta para los más chicos. Cuando tienen muchas ganas de hacer algo y sus padres no los dejan, ¿a quiénes les gustaría poder acelerar el tiempo para crecer y no tener que pedir permiso? Gracias. Ahora, una pregunta para los más grandes. Cuando se sienten agotados de tantas responsabilidades como el trabajo, los niños o las cuentas a pagar, ¿a quiénes les gustaría, al menos por un momento, poder volver el tiempo atrás para ser más chico y poder olvidarse de esas responsabilidades? Gracias. La cuestión de esto es que el tiempo corre en un ritmo incontrolable y muchas veces esta realidad nos puede generar angustia. ¿Pero por qué algo tan común como el paso del tiempo nos genera esto? Bueno, hay muchas respuestas para esta pregunta. Una puede ser que a la gente le encanta tener el control de todo en su vida. Queremos poder decidir cuándo crecer y cuándo hacernos más chicos. Pero esto no funciona así. Otra respuesta a esta pregunta es por miedo. Con el paso del tiempo se cierran etapas y hay que enfrentar finales, como el final de la primaria, el final de la secundaria o el final de la facultad. También puede ser el final de una relación amorosa o de una amistad duradera. Aunque en realidad lo que a muchos les genera miedo es el cambio. La incertidumbre de lo que viene después puede ser aterradora. Yo, por ejemplo, tuve complicaciones aceptando el cambio propio del paso del tiempo. En sexto grado de primaria, el primer día de clases, mientras entraba al colegio, sentí una de las peores sensaciones de mi vida. Sentí como se me cerraban los pulmones y no podía respirar. Pasaban miles de cosas por mi cabeza que no podía procesar y sentía un miedo terrible. Me acuerdo que volví corriendo con mi mamá mientras sentía que me moría, pero claramente no me morí. Mi mamá logró calmarme y pude respirar de vuelta. Ese fue el primer ataque de pánico del que tengo recuerdo. Durante todo ese año sufrí muchos ataques y llegué a sentir que no los iba a poder superar. Empecé terapia y poco a poco estos episodios fueron disminuyendo. Gracias a la terapia me di cuenta que los ataques de pánico eran causados por el miedo a terminar primaria. Estaba creciendo y no lo podía aceptar. Yo quería ser un niño para siempre. Y en mi cabeza no entraba el hecho de que eso no iba a pasar. Por suerte, empecé secundaria y pude superar estos ataques de pánico y aceptar que el paso del tiempo no solo es algo inevitable, pero sino también bueno y necesario. Pero no fue tan sencillo superar este momento. Al principio no sabía qué era lo que me estaba pasando. No sabía por qué me pasaba a mí y al resto de mis compañeros no. Y también, a pesar de explicarlo muchas veces, sentía que nadie sabía qué era sufrir un ataque de pánico. La descripción de un ataque de pánico es que es un episodio repentino de miedo intenso con reacciones físicas graves sin ningún peligro real o causa aparente. Cuando sufrís un ataque de pánico, sentís un miedo terrible e incluso la sensación de que te estás por morir. Igualmente, esto no se los cuento para que sientan pena por mí. Cuando acepté el cambio, me di cuenta que cada uno tiene su camino y también su forma de procesar el paso del tiempo. Hay algunos a los cuales el cambio les gusta, les es fácil y lo buscan. Mi manera no era tan alegre como la de muchos otros, que pueden sentir mucho miedo, mucho enojo, depresión o negación. Lo importante es tratar de darse cuenta y aceptar el cambio, porque la verdad es que el tiempo no va a parar. Hoy en día estoy por terminar secundario. Pude superar mis ataques de pánico y aceptar que estos me formaron como soy hoy. Ya sé que voy a estudiar después, pero no sé ni cómo ni dónde voy a terminar. De lo único que estoy seguro es que el tiempo corre y no va a ir más despacio. Queda en nosotros correr a la par.